bajo el mando de Blas Ruiz, un exatleta condecorado y ahora forjador de talentos, las rifleras coahuilenses Michelle Ruiz, Dira Robles y Jimena Campos mostraron su calidad en competencia para subir al podio. Otro logro que llena de orgullo al deporte coahuilense, pero que no está exento a la polémica que rodea a los atletas de casa, pues la falta de apoyo salta a la vista. Las vencedoras tuvieron que subir al podio con uniformes combinados pues, como a la mayoría de los deportistas, les llegaron incompletos. El reglamento indica que los equipos deben llegar uniformados a la premiación de los triunfadores. Para poder recibir su presea, utilizando la vestimenta del estado al que representan, por lo que tuvieron que improvisar utilizando el chaquetín del año pasado, marca Joma, y el pantalón de este ciclo, Under Armour.